como lo ha sido desde hace más de 30 años, estamos ante dos proyectos opuestos de nación. El del amor al pueblo, representado por Morena, y el del amor al dinero, representado por el PRIAN. La única diferencia respecto a esos anteriores años es que ahora los representantes de la mafia del poder están desenmascarados, están encuerados, están acorralados por sus propias mentiras que se han tenido que tragar una y otra y otra y otra vez. También estaban los grandes artistas, intelectualoides, analistas, académicos, que ya demostraron ser comunicadores al servicio del dinero. Y esos dizque empresarios impulsores del desarrollo económico nacional no resultaron más que puros evasores de impuestos, atracadores y traficantes de influencias.